11 de la mañana, 35 minutos, estamos en vivo por la televisión pública Fogine. Justamente de eso se trata lo que te voy a contar. La televisión pública de Tierra del Fuego, la televisión pública Fogine, lanzó su página web donde nos puedes ver online las 24 horas y además inclusive desde tu celular, porque es compatible la aplicación con todos los sistemas, ¿sí? Podés vernos a través de la página y podés ver, por ejemplo, ponele que vos tenés familiares en el norte del país. Te hicimos una encuesta, como estas que vos ves en todas nuestras notas. Y querés que te vean, vos les pasás en la página que es www.tvpublicafoguina.com.ar. Ellos ingresan ahí y pueden a las 11 de la mañana en punto empezar a ver RG al día. Pero si no, también hay programas colgados de los que ya pudiste vos disfrutar. Así que los podés compartir con gente amiga, podés disfrutarlo vos. Nos podés ver desde tu celo. Porque, por ejemplo, viste que antes vos decías, ay, no, no estoy en casa, no los puedo ver. No, sí, donde estés ahora nos vas a poder ver a través de esta página web de la TV Pública Fogine. Así que estamos muy contentos de estar cada vez más cerca. Vamos a continuar ahora con más noticias y nos vamos a ir aquí a uno de los barrios más populosos de la ciudad de Río Grande, que es la Margen Sur, donde este lunes, aproximadamente a las 11:30 de la noche, una estudiante que salía del colegio que funciona en la escuela 4, que es el CENS 1, que funciona de manera nocturna en la escuela 4, y estaba en la parada de colectivos de Yagán y Yogurca, se encontró con una persona, un desconocido, un hombre de entre unos 25 y 35 años, según ella manifestó, que intentó abalanzarse contra ella, de hecho lo hizo. Ella, al querer defenderse, esta persona le dio un puntazo en la cabeza, según lo que ella cuenta, y se escapó del lugar. Bueno, esto generó muchísima alerta, porque bueno, esto se viralizó porque fue un mensaje que un compañero de estudios de ella puso en los grupos de comerciales donde se venden cosas en la ciudad de Río Grande a través de Facebook, y todo el mundo empezó a viralizar la foto, que es esta que vos ves, de un identikit que sería justamente el identikit de la persona que atacó a esta joven en Margen Sur. Desde la policía de la provincia dijeron que se trata de un hecho aislado, que están a punto de dar con esta persona. Y por otra parte, en las últimas horas también surgió otra situación que se habría dado en el centro de la ciudad y están investigando si tiene algún tipo de relación con la primera denuncia realizada en Margen Sur. Vamos a hablar ahora de otro tema, nos vamos a quedar aquí en la ciudad de Río Grande y vamos a hablar de un hecho que se investiga hace más de 10 años. De hecho, en el año 2007, el fiscal Marcelo Rapoport recibió una denuncia por parte de excombatientes de Malvinas relacionados con torturas y vejámenes que habrían sufrido durante la guerra por parte de las personas que estaban al mando de ellos, por parte de los militares, que eran los jefes en ese momento de quienes estaban en Malvinas. Se hablaba de torturas, se hablaba de vejámenes, pero también se hablaba de que por lo menos tres conscriptos de Malvinas, tres soldados de Malvinas, murieron de hambre. Ellos eran correntinos y hubieron muchísimos testimonios que así acreditaban que había habido muchas torturas y muchos vejámenes en Malvinas por parte de los mismos superiores del ejército argentino. Bueno, lo cierto es que esto está investigándose y la última noticia es que desde la Fiscalía de Río Grande se pidió la detención de 26 militares que van a ser indagados por crímenes de lesa humanidad, como se considera justamente estos vejámenes y torturas que habrían terminado con la vida de tres soldados en Malvinas. Así que esta es la última información respecto a este tema tan sensible que tiene que ver con un tema que bueno, siempre tenemos presente en Río Grande, que es el tema Malvinas, siempre presente en Tierra del Fuego porque forma parte de nuestros límites, forma parte de nuestra provincia. Y esta es la última información respecto de esta investigación. Ahora hablamos de deporte, hablamos de la Copa Libertadores, porque el día de ayer Boca Juniors se clasificó a los octavos de final. Vamos a compartir rápidamente los goles del partido del día de ayer contra Alianza Lima. El primero de ellos llega a los 12 minutos de la mano de Edwin Cardona. Abría el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. El segundo, Fabra, a los 20 minutos. Ya se adelantaba por dos goles en lo que iba en los primeros 20 minutos del segundo tiempo. El tercero,
Golazo, golazo de Ramón Guanchope Ávila a los 34 minutos y ya Boca tenía una ventaja bastante amplia sobre Alianza Lima. Antes de que finalice el primer tiempo, a los 42 minutos volvió a aparecer Guanchope Ávila y marcó el 4-0. Y para finalizar, apareció, por fin apareció Carlitos Tevez a los 55 minutos del segundo tiempo, marcando el 5-0 final para Boca Juniors contra Alianza Lima. Y atención, porque todo salió a pedir de Boca. ¿Y por qué decimos esto? Porque a Boca no le servía estos tres puntos que consiguió si Junior ganaba al Palmeiras. Palmeiras ganó finalmente 3-1. Sobre Junior, ante Junior. Y bueno, de esta manera Boca consiguió el pase directo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este campeonato internacional de fútbol se va a retomar, recordemos, después de lo que es el Mundial de Rusia 2018. Así que bueno, ya saben, Boca el día de ayer consiguió el gran pase a los octavos de final. Muy bien, y hoy estamos hablando de la cultura y del arte. Por eso nos vamos a ir al corazón de la isla con esta convocatoria para todos los que quieran hacer arte en Tolhuin. Hecho por una persona? El arte es un proceso puesto en movimiento por un grupo de personas. El arte es algo social. No es alguien que dice algo, sino gente que hace cosas, dando a todos, incluso a los que intervienen, la oportunidad de tener experiencias que de otra manera no habrían tenido. Se están disputando los Juegos Patagónicos CEPAD 2018 y Tierra del Fuego sigue sumando medallas. En lo que va de estas tres jornadas, ya la delegación fueguina acumuló 15 medallas en total. Atención, porque 6 son de oro, 6 son de plata y 3 de bronce. En esta tercera jornada, la disciplina del judo, de la mano de Nahuel Bustamante, se consiguió una nueva medalla de plata. Valentina Zarapo, en la categoría hasta 57 kilogramos, consiguió también nuevamente medalla de plata. Catherine Villalobos, en la categoría hasta 63 kilogramos, consiguió una nueva medalla de bronce para lo que es la delegación fueguina en los Juegos CEPAD 2018. Ahora hablamos de natación, porque Valeria González también sumó medalla, consiguió la medalla de oro en 100 metros estilo mariposa y la de bronce en 100 metros espalda. Y de la natación pasamos al atletismo y mencionamos a Francisco Canchi, que consiguió una nueva medalla de plata. Esto sería un total, en lo que va de la competencia, 15 medallas en total para la delegación de Tierra del Fuego. Sigue la competencia, se mantiene hasta el día de mañana, así que todavía hay tiempo de seguir sumando medallas. Falta que se definan varios deportes en equipo, varios deportes de conjunto y también algunas disciplinas individuales. Ustedes tienen que seguir prendidos a toda la actualidad de los Juegos EPAD 2018, porque falta todavía días de competencia. La delegación fueguina consiguió un total de 15 medallas. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien. Que le siga yendo genial. Excelente. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, ¿sí? Vamos a hablar del tema de los taxistas aquí en la ciudad de Río Grande, que mantuvieron un encuentro en el Consejo Deliberante con los ediles porque se plantearon temas relacionados con medidas de seguridad. Recordemos que han sufrido varios hechos delictivos los taxistas y bueno, y se ha planteado este tema de cómo mejorar la seguridad justamente de los trabajadores del volante. Bueno, había tres propuestas en la mesa que se hablaron. Una de ellas era colocar una mampara entre lo que es el conductor y el cliente, ¿sí? La persona que viaja en el taxi. Bueno, esta quedó descartada por la mayoría de los trabajadores del volante porque dijeron que depende del vehículo iba a generar que se redujera el espacio demasiado y que no era viable. La segunda era el postnet para cobro con tarjetas de crédito o débito. Bueno, tampoco estaban muy conformes los taxistas con esta posibilidad y no hubo acuerdo. Lo que sí hubo acuerdo es en la colocación de una luz en la parte posterior, en la parte de afuera, digamos, de los vehículos, que pudiera de alguna manera alarmar o alertar si ellos están sufriendo algún tipo de situación de peligro con quienes están trasladando en ese momento. Sí, la luz exterior que va a alertar sobre peligros. Este fue el único punto en el que se pusieron de acuerdo los trabajadores del volante con los concejales. Dijeron que a este punto sí están de acuerdo y van a avanzar entonces en este sentido. Vamos a hacer una breve pausa ahora en la Regia al Día, pero no te vayas porque ya vuelve la parte que estás esperando, que es la del cine, ¿sí? Con los estrenos, ¿sí? Por supuesto, con todo lo que vos querés saber. Ya volvemos. Hoy volvió el amanecer, con el amor el amanecer, no nos dejó más excusas.